voy a limitarme a hablar dentro del contexto de lo que yo he participado directamente como exmiembro del Consejo de Seguridad, a la luz de lo que ha acontecido para mí en un fin de semana, en esta semana sin precedentes en las Naciones Unidas. Hoy, como sabemos, pero no lo saben los ciudadanos que en Venezuela ni en Rusia no gozan de la libertad de medios, es un tema que no conocen bien. Hoy, en una decisión de 141 votos a favor de la resolución que condena, en el fondo, a Putin, con solo apenas 4 votos en contra, más el de propia Rusia, es una voz muy alta la que ha hoy hablado en las Naciones Unidas. ¿Sirve eso de algo? Bueno, esa es la pregunta que yo creo que tenemos que respondernos. Sin duda, de un simbolismo extraordinario. Nunca he visto nada parecido. Pero al mismo tiempo, no podemos olvidar que en gran medida esa votación fue una votación a favor de nosotros mismos. Cada país se veía retratado en el espejo de que había que estar en contra de la agresión armada, de la violación del espacio territorial, del irrespeto a la soberanía nacional. O sea, hay una mezcla de reacción, de solidaridad con Ucrania, pero al mismo tiempo es una decisión tomada para protegerse a sí mismo. Yo estaba muy preocupado otro día viendo el tema de que se le asigne al señor Putin de que ha perdido los cabales, etcétera. Yo creo que eso es un error. El señor Putin tiene un largo prontuario como criminal. Lo comienza en la KGB. La gente ha olvidado lo que hizo en Grozny con la gente de Chechnya, que llegó a matar entre 20 y 25 mil personas. Lo mismo que hizo en Alepo, en Siria. Lo mismo que hace envenenando a sus enemigos que se encuentran fuera de Rusia, o lo que hizo con Albania hace un año atrás, justamente a pocas cuadras del Kremlin. O sea, estamos en manos de un hombre que dijo hace pocas semanas, advirtió en lo que para mí es una amenaza intolerable, dijo, cualquiera que se entremeta en procesos que yo estoy desarrollando en esta operación especial, tendrán unas consecuencias como nunca lo han visto en su historia. Yo inmediatamente me dije, si el mundo no contesta esto, es el fin del sistema internacional, es el fin de las Naciones Unidas. Sin embargo, ha encontrado respuesta. La respuesta de cohesionar a la Unión Europea para que 30 países, que en general son muy tímidos para tomar estas medidas, han llegado incluso a contestar diciendo, compraremos armas para ayudar a Ucrania. Que a un país como Alemania, cuya constitución le prohíbe manejarse en los temas bélicos, haya no solo decidido aumentar su presupuesto al 2% de defensa, sino que le diga a los rusos, no sigo con el gasoducto y voy a enviar 1.000 javelins antitanques y 1.000 misiles antiaéreos a Ucrania. Eso es un hecho de una importancia extraordinaria que revela lo que está comenzando. Las sanciones, yo nunca pensé que las sanciones originales que se hablaba tendrían algún efecto, pero nunca imaginé que las sanciones incluirían el bloquear los recursos de los 630 billones de dólares que tiene el Banco Central de Rusia, el sacarlo del sistema SWIFT. Y la persecución de los cleptócratas más importantes que son los que rodean al señor Putin y que seguramente hacen posible su permanencia, tengan estos efectos. Desgraciadamente, en Rusia no hay medios de comunicación libre, por lo tanto, no se enteran de lo que está realmente sucediendo en Ucrania. Cuando uno ve que los muertos, de acuerdo con Ucrania, los rusos llegan a 4 o 5 mil, mientras que el ministro de la Defensa ruso dice que solo son 500. Esa simple cifra de 500 indica cuánto están mintiendo. Esto está teniendo unas repercusiones internas en Rusia, no sabemos de qué dimensión, pero la creación de esta Comisión Atlántica para perseguir a los cleptócratas en distintos lugares del mundo tiene una gran importancia. Yo creo que, para ser un poco más egoísta, en el caso de nuestro país, de Venezuela, cuando uno ve que un hombre como Vladimir Zelensky es capaz de convertirse en una especie de Churchill para animar a una sociedad, ha cohesionado a la sociedad completa, como un ejemplo de dignidad, de valor, que debe servirnos de estímulo a todos en el mundo. Yo vi, oí y vi a la embajadora alemana ayer en la asamblea, que dijo algo que me impactó mucho. Ella dijo, hace una semana nació una niñita en un refugio antiaéreo. La niñita se llama Mía. Yo le pido a los presentes en esta asamblea que mañana voten por Mía, que es la renovación y que es la esperanza. Y finalmente, ahorrando un minuto, el embajador de Dinamarca dijo algo que yo creo firmemente. Dijo, si Rusia deja cesa en su ataque a Ucrania, se acaba la guerra. Pero si Ucrania deja de resistir, desaparece Ucrania.
Ese es el cuadro al cual hoy en día está enfrentado ese país. Yo no sé si la comunidad internacional nunca ha ido más allá de lo que hasta ahora ha hecho, pero puedo vislumbrar que habrán otro tipo de acciones. Evidentemente, cuando se está enfrentando a una potencia bélica, la primera o segunda del mundo como es Rusia, cualquier discusión es altamente delicada, mucho más delicada de lo que fue 8 años atrás. Pero el amigo Putin nunca imaginó la dimensión que tendría, ni que él pensó que iba a intimidar a Ucrania, pero en el fondo manejó a la comunidad internacional a su antojo por muchísimo tiempo. Y ahí se veía clarísimo de que él estaba buscando un realineamiento, un rediseño del sistema internacional, en el cual lo que hizo con el líder chino era reservarse espacios reservados. Lo que es near abroad, como llaman los rusos, su patio trasero, lo han llevado a mi país, a Venezuela, lo ha llevado a Nicaragua, lo ha llevado, y creo que ahora eso cobra una gran importancia, porque le quedan pocos sitios en el mundo donde podrán hacer actividades. Y yo creo que entonces, en el caso de Venezuela, esperamos que esto te llame la atención de la comunidad internacional y especialmente los Estados Unidos, cuya cercanía es absolutamente clara.